Si el terminal brindaba facilidades, por ejemplo, el ingreso de vehículos en otros tiempos, ahora también empieza a cobrarse, y cada vez cobrarse más, 50 céntimos, un sol, por cada ingreso al parqueo. Pero también cada unidad de empresa de transportes tiene que abonar 15 soles por entrada y 15 soles por salida de vehículo. ¿Cuántos vehículos de servicio de transporte interprovincial operan? A todos los ojos y los cálculos modestos, no menos de 50 unidades por día. Nosotros votamos de 10 para arriba. ¿No? 10. Imagínense, yo pago 30 soles, un carro son 300 soles al mes, son 9.000 soles al año. Mejor me compro un cóter. Se calcula que diariamente un promedio de 2.000 ciudadanos utilizan la infraestructura del terminal terrestre, lo que significa ingresos económicos diarios no menos de 3.000 soles, y en el mes, 90.000 soles. Por concepto de stand, los ingresos no podrían ser menores a los 30.000 soles mensuales. En otras palabras, un ingreso mensual que, de acuerdo al reporte de la propia empresa, para el 2012 sería de aproximadamente 110.000 soles por mes. De tales ingresos brutos, el 20% le corresponde a la municipalidad de Huamanga. Es el estado de ganancias y pérdidas de la empresa Terraportos Plaza Warisac. Está mostrando del periodo 2011 y del periodo 2012. Para el público en general, lo que le interesaría probablemente son las ventas, o sea, las ventas netas que tiene esta empresa. Pero no nos interesa los demás rubros porque nosotros cobramos, según la cláusula 6.3 del contrato, 20% de estas ventas. No nos interesa si la empresa gana o pierde. En el 2011, según su reporte, y que está ya confrontado como supervisor, muestra 527.970 soles que ha tenido como ingreso todo el 2011, entendiendo que han trabajado, dicen, desde julio recién. Hay algunos que indican que ha sido más tiempo, pero yo no he sido supervisor en esa época. En el 2012, que sí es mi gestión, ha ingresado 1.311.000. No es 1.311.000, es 1.313.000. Porque eso ya lo calculé como supervisor. De esto nos corresponde alrededor de 262.000 soles. Recursos económicos que, sin embargo, no están en las arcas de la municipalidad. Están depositados en una cuenta temporal a la espera de la decisión del laudo arbitral. Bueno, en el 2012 lamentablemente nos han depositado solamente 2.000 soles y ya nos encontramos en sede arbitral. Pero ya tengo conocimiento que hay una carta fianza, es decir, ya han comprado una carta fianza en el Interbank por 259.000. Está por discutirse 1.000 soles. La empresa ha señalado en su estado de ganancias y pérdidas que para el año 2011 reportó un ingreso de 527.970 soles y su utilidad fue de 55.852. Para el 2012, que operó sin problemas, que sus ingresos fueron mayores a 1.311.000 y sus pérdidas superan los 600.000 soles. ¡Oh, sorpresa!, diría cualquiera. Se reporta casi el triple de ingresos y las pérdidas crecen de 55.000 soles de utilidad en azul a más de 600.000 soles de pérdida. Acá nomás, una comparación simple. En el 2011 han tenido 527.000 de ingreso y han tenido una utilidad de 55.000. Está en positivo, porque cuando está entre paréntesis es negativo. En el 2011 han tenido 527.000 y han tenido una utilidad de 55.000. Pero al 2012, como ya tenían las malas intenciones de no pagar, de no iniciar las inversiones, esto se casi triplica, ¿no? Porque es más del doble el ingreso. Pero, oh sorpresa, tienen pérdidas. ¿Qué pérdidas van a tener si no han invertido nada? ¿Qué pasó? No pudimos tener una versión de la propia empresa porque los encargados que encontramos en el terminal señalan no tener ninguna autorización para declarar. Tampoco se tienen cálculos reales desde la supervisión. Por mes. No podría calcularle yo la utilidad real, porque para eso tendríamos ya que hacer una auditoría exhaustiva a todos sus egresos. Pero ellos están diciendo que tienen pérdidas. ¿No? Entonces, es que ¿habría la posibilidad de demostrarles que efectivamente no tienen pérdidas sino utilidades? Puede haber, claro, podría ser una pericia de parte para poder demostrar al tribunal arbitral de que esta empresa quiere sorprendernos y hacerse pues de los dineros que nos corresponden.
Y entonces la empresa simplemente actúa de mala fe y no tenemos cómo demostrarle en cifras. Nos encontramos en una suerte de batalla con un gigante. En la página web que la empresa muestra, las declaraciones de la gerente general señala que para agosto del año 2012 la escalera eléctrica, el ascensor, estarían prácticamente instalados. Es más, muestra un video digital del terminal con mayores atractivos, calificándola como el mejor terminal de la Sierra del Perú. Tenemos plazo para construirlo hasta agosto de este año, según nuestro mismo compromiso y según la aprobación de este cronograma que está inmerso en el proyecto definitivo que contiene el municipio y que ahora es los archivos. Sin embargo, la historia es diferente. Bajo el señalamiento de que la municipalidad de Huamanga no ha cumplido con sus compromisos de regularizar la titularidad del terminal, situación que es cierta, las inversiones no están efectuadas. Y lo que es peor, la empresa demanda la caducidad del contrato y una indemnización que sería de más de 10 millones de dólares. Vemos que el municipio hasta el día de hoy está incumpliendo el compromiso asumido por ellos en esta misma adenda que es controversial en este momento y no ha cumplido con formalizar la titularidad del terreno. Esta gestión ha cuidado de no darle ningún motivo a la empresa concesionaria para que nos pueda demandar. El único que tiene a la fecha es haber y es no haber logrado la titularidad del terreno. Eso es lo único. Yo conozco que nos han demandado ellos por el tema de la titularidad del terreno, que nosotros no somos propietarios. Recordemos que esto pertenece al gobierno regional y el gobierno regional, en una suerte de revancha con la municipalidad, anuló la ordenanza regional 030, quitándonos ya la transferencia de esos terrenos. La empresa señala que aunque no se cuenta con la escalera y el ascensor, se han realizado inversiones importantes. Situación que es negada en absoluto, por ejemplo, por estas trabajadoras conductoras de Stan que señalan haber realizado inclusive sus propias inversiones. Sí, invirtiendo no solamente en infraestructura, no solamente en equipamiento, no solamente en software, no solamente en gastos de mantenimiento propios del terminal, sino también en un gasto corriente de personal, un gasto corriente de luz, un gasto corriente de agua, un gasto corriente de predial, un gasto corriente de impuestos por arbitrios municipales que ni siquiera somos atendidos. Ellos nos han entregado el piso Calato. Nosotros hemos invertido en estas puertas, en estas lunas, en todo. Nosotros hemos entrado solamente el piso nada más. La puerta, todos nosotros lo hemos puesto. Y con esa plata irse acá. Con esa plata, imagínense, ya van a ser 2 años que está funcionando. ¿Qué han invertido? Con esa plata, ¿qué han invertido? Nada, señores, nada, absolutamente nada. Todo indica intereses encontrados en la empresa y los intereses ayacuchanos. Empresa que pretende aprovechar las circunstancias, las indecisiones, los conflictos, la falta de firmeza por un lado, pero por otra, procuradores que señalan que todo anda por un buen camino, pero que todo está en manos de los árbitros. Con absoluta normalidad, yo mal haría en decirte, estamos ganando o estamos perdiendo, no hay todavía eso, como en todo. Marchas y contramarchas en todo el proceso que concluye en manos de procuradores ad hoc, propuestos por las propias organizaciones de la sociedad civil. Definitivamente nuestra designación ha sido a raíz de la propuesta formulada por el Colegio de Abogados de Ayacucho, del cual nosotros somos pues miembros, ¿no? La historia del terminal no es por cierto un hecho aislado. Es parte de una larga historia que solo muestra a los ayacuchanos como sin capacidad, sin firmeza, sin convicción, sin fuerza, sin unidad para hacer que la empresa, las empresas cumplan su responsabilidad como tales y por el contrario sean factores de desarrollo. Situaciones que entre nosotros parecen normal para el cuestionamiento mutuo que en otras regiones serían verdaderos escándalos. Terminal que finalmente constituye para nosotros una verdadera radiografía de lo que nos sucede.